¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en la TV Pública de Marcos Paz, este extractado de noticias que en media hora te va a informar no solo en lo local, sino también en lo nacional. Y no solo salimos a la pantalla de Canal 4, recordá, sino que también salimos en vivo vía Face, ingresando, como ves en pantalla, fácilmente en Punto Panorámico y ves también las noticias que han pasado en los últimos días. ¿Vos sabés que se hizo una entrega de diplomas en el punto digital, este punto digital que es uno de nuestros grandes orgullos, donde se puede llevar a cabo tanta cantidad de cursos y talleres totalmente gratuitos? En la mayoría de los casos tienen salida laboral. ¿Entrega de diplomas? ¿Cuántos diplomas entregaron? 100. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la entrega de diploma que se realizó? Hola, muy bien. La verdad que la entrega de diploma muy linda fue del periodo marzo-agosto, así que se entregaron entre 1.200 diplomas, muy contentos por la entrega. ¿Fueron para personas grandes, niños? Fueron de todos los cursos que damos, desde pre-kit, niños de 3 años, hasta adultos mayores. ¿Y sobre qué rubro se entregaron diplomas? Y de todo, de PowerPoint, de reparación de PC y laptops, la articulación con las escuelas también, que nosotros vamos, se llama Proyecto Punto Digital en las escuelas, con las TICs en el aula, y jardín, las jornadas interactivas que vienen los jardines acá. ¿Y esto, Punto Digital, se hace vía internet? ¿Los chicos vienen para acá? ¿Cómo se realiza? En este caso, la entrega de diplomas fue de los cursos que vienen para acá, pero también contamos con una plataforma de los puntos digitales, que ellos pueden hacerlo todo vía internet. Perfecto, gracias. Ahora seguimos con Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Podrías comentarnos un poco de la entrega de diplomas que se realizó? Bueno, para nosotros siempre es un gusto, un orgullo de entregar cantidad de diplomas. Eso significa que los puntos digitales están todo el tiempo ocupados, gente en espera, porque es lo que pasa. Y también tenemos trabajar con los jardincitos que vienen, las salitas de 3, 4 y 5 años. Con ellos trabajamos con cuentos, conociendo las computadoras, y eso se llama un proyecto HIT de jardín. Y después con las escuelas, nosotros vamos a las escuelas llevando un proyecto donde se llama la parte tecnológica, pero siempre aplicando, por ejemplo, ahora nos dedicamos a aplicar todo lo que es cómo conservar nuestro planeta, la naturaleza, todo eso. Entonces, ahí, mientras que ponemos la parte tecnológica, los chicos aprovechamos nosotros aprovechamos que ellos también aprovechen dibujar, digamos, escribir y dibujar. O sea, van utilizando dos programas. Por suerte y en beneficio de los alumnos, la Escuela Agraria de Marcos Paz ha retomado sus clases. Hoy retomamos la actividad en forma completa porque nosotros habíamos tenido una rotación de alumnos debido a que en la escuela se habían encontrado fugas de gas tanto en la cocina como en los 14 calefactores de las aulas del ciclo básico. Así que después de hacerse una revisión durante la semana, una revisión y una reparación, el gasista que asistió a la escuela pudo garantizar de que no había riesgo de vida en cuanto a las fugas de gas. También vino un electricista que estuvo haciendo una lista de revisión de todo el establecimiento en principio del ciclo superior, donde encontraron algunas bocas de luz o tomas corrientes que no estaban en forma reglamentaria. Por lo tanto, estuvieron trabajando también para reparar esas instalaciones, no de manera definitiva, significa que tienen que seguir reparando, sino que también para evitar el riesgo de vida, en principio. Con esto quiero decir que todavía faltan un montón de reparaciones en la escuela que tienen que ver con reclamos o distintos pasos y procedimientos que pedimos desde la dirección que tienen que ver con la infraestructura. Nosotros tenemos todavía pendiente la reparación de las cornisas del edificio principal, algunas filtraciones
Muchas veces hemos pedido el mantenimiento del edificio como edificio histórico, porque es un edificio viejo que sufre, obviamente, a través de los años, filtraciones en sus paredes, resquebrajamiento, caída. Entonces todo eso nosotros lo venimos pidiendo incesantemente. Pero además tenemos un grave problema que tiene que ver con la instalación de suministro eléctrico, ya que nosotros dependemos de la luz del espacio de Colonia Gutiérrez. Así que estamos pidiendo y tramitando hace rato un medidor independiente, un transformador independiente, que garantice tener una potencia como para sostener el uso que le damos acá en la escuela, llámese los talleres, las salas de elaboración, las aulas, y todo el tendido eléctrico que va hacia cada entorno formativo. Continuamos con el tema educación, ya que mañana la Escuela de Educación Secundaria Básica número 4 van a estar marchando hacia la jefatura distrital. Nosotros en la escuela primaria estamos sin clases junto con la SB los problemas que tienen que ver con situación de infraestructura. Nosotros acabamos de hablar con Sandra Prelato, que nos informó que entre hoy martes y mañana miércoles estarían llegando gasistas y electricistas para hacer los controles y poder ver si nosotros podemos iniciar las clases, aunque ya tenemos gente de infraestructura de la municipalidad que están arreglando los techos, el comedor y bueno, ya nos adelantaron de que hay ciertas fugas de gas que tuvieron que sacar un termo. Pero digamos, fundamentalmente con lo que entendemos que es lo más grave, lo más preocupante para toda la comunidad, que es que el día jueves, desde Infraestructura de La Plata, vinieron a clausurar el espacio de la SB número 4. Acá hay que aclarar que desde la institución hace por lo menos 4 años que se está trabajando para que se construya el edificio nuevo. En varias reuniones de UGD, donde están los inspectores, el jefe distrital, el consejo, los gremios, todo el mundo reconociendo que era la prioridad la construcción del SB número 4. Cualquiera que viene acá sabe que no tiene salida de emergencia, que no tiene ventilación en salón del medio, que no tienen una dirección, una biblioteca, una secretaría. Casi 200 chicos no pueden estar funcionando de manera diaria, dividido en 2 turnos. La propia inspectora de Infraestructura de La Plata, que ha venido en otros momentos y que no la ha clausurado, evidentemente ha cambiado la mirada después de tener 2 compañeros muertos en Moreno, después de la explosión de gas y con la muerte de Sandra y de Rubén. Pero acá no se puede clausurar una escuela sin abrir otra. Así que hubo una asamblea de padres el día viernes, junto con docentes y chicos, y se resolvió para el día miércoles establecer una movilización. La movilización va a ser a Consejo Escolar y a Jefatura Distrital, desde la escuela 15, CB4, desde acá, desde la puerta, vamos a estar convocando a las 10. Y bueno, ya el mismo viernes, cuando se hizo la asamblea, se armó un petitorio y bueno, el conjunto de la comunidad, muy preocupado, muy angustiado, entendió que era la medida que tenemos que tomar. El sábado pasado tuvimos la suerte de contar con la obra Mi Vecina Favorita en el Cine Teatro Roma, obra con la presencia de Lizzie Tagliani y un elenco formidable, obra que contó con sala llena. Esto ya tiene 10 meses en cartel, estamos haciendo una gira nacional con un gran verano que tuvimos en Mar del Plata, así que estamos muy contentos, por suerte la gente nos acompaña, lo que vivieron ustedes acá, que es la sala llena, viene pasando todo el año, así que estamos muy felices y muy agradecidos.
Perfecto. ¿Tienen pensado seguir la gira con la obra? Sí, claro, la obra va a seguir hasta octubre, por lo menos por ahora, quizás se extienda un poquito más. Y bueno, eso quiere decir que es un gran éxito. Recién terminada la función, agotado el teatro, así que feliz. ¿Tienen pensado seguir con la gira? Sí, seguimos todo septiembre. Lo que falta de agosto, todo septiembre y todo octubre por ahora. Y se va sumando a medida que vamos pasando el tiempo, porque viste que uno no programa una gira tan larga, pero se va dando y va llenándose los teatros y vamos muriendo más fechas. ¿Gira nacional o internacional? No, nacional. Internacional es complicado este año, porque estamos todos muy ocupados con la tele también, entonces girar internacional, que a veces vamos a Uruguay, a Paraguay y a Chile, este año no podemos, así que hacemos toda la Argentina. Perfecto. ¿Tienen pensado algún otro proyecto con la obra o seguir con esta misma obra? No, yo creo que la obra va a terminar en noviembre, calculo. No creo que sigamos en verano con esta obra, que ya venimos del verano pasado. Pero se está charlando todo, así que todavía no sabemos. ¿Cómo es esta experiencia aquí en Marcos Paz? Hermoso. No conocía a Marcos Paz, no conocía el teatro. Una salita re linda, la gente muy amena, muy agradable. Así que vale la pena venir a Marcos Paz, me encantó. Qué lindo, como siempre decimos, qué buena la posibilidad de contar con obras que están en la calle Corrientes y que no tengamos la necesidad de ir hasta allí para poder disfrutar de ellas, ¿no? Que estén en nuestra ciudad ahorrándonos mucho dinero, sobre todo. Así que, bueno, bienvenido sea. Momento de realizar una pequeña pausita. Te quedás con nosotros, al regreso nos metemos en la noticia nacional. Ya volvemos. Agosto es el mes de la niñez en Marcos Paz. Música, pelotero, espectáculos infantiles, chocolatada y alfajores. Paseo en autobomba, torneo de penales, trencito de la alegría. La presentación de Churumbeles y Circo Fuá. Fiesta de la golosina casera. Cine infantil, actividades infantiles y merienda en todas las UMIS. El mes entero para disfrutar en familia. Consulta la agenda completa con sedes y días y horarios en www.marcospaz.gov.ar. Invita Municipio de Marcos Paz. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Carnicería de lo nuestro, lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro, lo mejor. En San Martín, 455. Soy Cintia Ruiz, estoy en una cooperativa del municipio. Estamos el 17 de noviembre. Somos de La Milagrosa, hace 3 años que estamos acá haciendo esto de limpieza y estamos también, tenemos un merendero que es el viernes, se hace a las 5:30. Estamos con Ariel Díaz y con Sandra Ruiz. A partir de
del 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz. Muy bien, continuamos con más información. En este caso tiene que ver con que la policía en el día de hoy ha reprimido a los trabajadores del astillero Río Santiago. Agentes de la policía bonaerense reprimieron con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a los trabajadores del astillero Río Santiago, que se movilizaron hacia La Plata para denunciar la parálisis de la empresa. Francisco Banega, secretario general de ATE Ensenada, advirtió que la crisis que vive el astillero es parte de un plan, porque el mismo presidente dijo que había que dinamitarlo. Estamos preocupados porque este ajuste en las empresas del Estado solo pasa con represión. Reunión que veremos qué resultado tendrá, porque la CGT se reúne con integrantes del FMI. Representantes del Fondo Monetario Internacional que desembarcaron en el país para fiscalizar las cuentas del Estado se reunirán hoy con referentes de la CGT en la sede de la UOCRA. El encuentro estará encabezado por Gerardo Martínez, líder del gremio. Será un hecho inédito en la historia argentina. Los dirigentes dejarán clara su postura contra la parálisis de la obra pública, la flexibilización laboral, y también enfatizarán la necesidad de mantener la asistencia a los sectores más vulnerables. Recortes acá, recortes allá. El recorte más preocupante y el que uno más temía está desgraciadamente ya en casa, que es el recorte a la salud, ya que se ha cortado con el suministro de vacunas contra la meningitis. El Ejecutivo suspendió la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años. El ajuste se debe a que es un insumo importado y por la escalada del dólar, el presupuesto destinado quedó insuficiente. Cabe recordar que la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, denunció en julio el recorte de vacunas y otros medicamentos de alta complejidad que envía Nación a las provincias. En ese entonces, el gobierno desmintió las acusaciones y también la acusó de generar temor en la ciudadanía con un tema sensible como es la salud. Se realizó un video homenaje a Chicha Mariani, quien fue la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cuántos años tiene hoy Clara Nahí? Va a cumplir el 12 de agosto 30 años. Y yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero vivo con la esperanza. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía Chicolat con el rosario y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario
alivie su conciencia diciendo dónde está Claranaí, porque él sabe. Y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Tengo una seguridad nueva este año, que otros van a seguir buscándola. Pase lo que pase, aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi árbol, mi manzano en realidad. Yo plantaré mi manzano. Qué sabiduría esa. Lo adopté como lema mío, ¿no? Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano. Qué lindo recuerdo, qué emotivo, ¿no? Bueno, abuelas de Plaza de Mayo, dije madres, pero era abuela de Plaza de Mayo. Vamos a informarte primero, como te digo siempre, espero no la necesites, pero si es así, la farmacia de turno para el día de hoy es... ¿Ya te decimos? La de Marcos Paz. Ahí está, con mi, viste qué linda la placa que tenemos desde la semana pasada. Farmacia para el día de hoy, farmacia Farmanova, la que está allá en la Recoba. Salta 60. Servicio Meteorológico Nacional. Viste qué lindo día hoy. Ojalá hubiera estado así el domingo, que hacía mucho frío. Dentro de todo, igualmente, viste que los chicos, muchos de ellos, pudieron aprovechar y disfrutar el Día del Niño en la Plaza de los Artesanos, donde hubo de todo. Qué bien lo de Heladería Las Delicias, que regaló helado desde las 3 de la tarde hasta que terminamos con el evento, que ponerle que sean las 6:30, creo que eran. Regaló helado a todos. Realmente maravilloso. Felicitaciones y muchas gracias a Heladerías Las Delicias. Después estuvieron los inflables del municipio. Los regalos, son unos regalos gigantes, hermosos, del municipio, conjuntamente con Gen del Hogar. Un montón de premios de los artesanos y emprendedores que también... todos numeritos que se fueron entregando de forma gratuita y después hicimos sorteo de cada una de las cosas. Hermoso, estuvo el Circo Fuá, muy lindo show. Estuvieron los bomberos voluntarios con la mascota, que era un perro gigante. Hermoso, los nenes estaban enloquecidos con ese perro maravilloso. Así que muy, pero muy lindo, ¿eh? Pero mucho frío realmente. Y con estas gotitas, faltaba un número artístico por presentarse como cierre y no lo pudimos disfrutar porque se vino... agua y viento, que salimos todos corriendo, así literalmente. Hoy un día totalmente magnífico. ¿Y qué dice el Servicio Meteorológico para los próximos 3 días? Mañana algo parcialmente nublado con una mínima de 9 grados, una máxima de 16. Aumenta un poquito el jueves con también algo parcialmente nublado, mínima de 9, máxima de 18, pero baja y con probabilidad de precipitaciones leves con una mínima de 4 grados y una máxima de 12 grados para el viernes y cerrando la semana. Y bueno, un poco y un poco, ¿no? Cuando nos queremos acordar ya tenemos la primavera, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 19 horas, ya sabés, con un nuevo punto panorámico para informarte. Te agradecemos enormemente estar del otro lado compartiendo este segmento con nosotros. En minutos más, más información de la mano de Jorge Aragunde. Así que quédate en nuestra pantalla. Gracias. El pasado sábado, el intendente Ricardo Curochet supervisó las máquinas asfaltadoras adquiridas mediante el sistema leasing y fondos municipales. Se presentó una nueva producción y grabación realizada íntegramente en el SEDEC. El fin de semana se vivieron a pleno los festejos del mes de la niñez,
en distintos barrios de nuestra ciudad. La posta sanitaria se ubicó hoy en el barrio La Trocha. Se hizo control del calendario vacunatorio a niñas y niños del barrio. El municipio trabaja en el nivelado y enroscado de la calle Viena, barrio del Prado, y sobre calle Melgar, en el barrio Obrero.